Yes, it's really a surprising thing when I started to do this 12 years ago. Mm-hmm. So it's the same as you do nowadays. It was really astonishing how you could change all the treatments during and after the operations, I think. And that's the most important thing, the outcome for the patients. El interés siempre cuando uno hace un reemplazo de cadera o de rodilla es el beneficio del paciente, mejorar la función, el dolor, la forma en que camina y que pueda retornar a sus actividades normales. Esta técnica que estamos introduciendo ahora logra estos mismos beneficios en un periodo más corto de tiempo y probablemente de una mejor manera. Es decir, que vamos a lograr que nuestros pacientes se recuperen más rápido. O sea, nuestro interés es continuar haciendo las cosas de forma segura, no aumentarle los riesgos a los pacientes. Por eso está acompañándonos el doctor aquí, porque queremos hacer las cosas bien hechas al introducir una nueva técnica y lograr los objetivos que decía el doctor, o sea, que el paciente esté mejor más rápido. So we have not the same system as here in Colombia. People are used to stay 7 to 9 days in Switzerland. This is a procedure, you can do it much better, so it may be the patient can leave the hospital after 2 to 4 days. Lo que más nos interesa es dolor, cojera, o sea, disminuir esto. También es importante la estabilidad de la prótesis, es decir, una de las complicaciones que uno puede tener después de un reemplazo total de cadera es que la prótesis se salga del puesto, es decir, que se salga del sitio, eso se llama luxación. Y con esta técnica probablemente uno logre, el doctor tiene niveles casi que de cero en casi 1000 reemplazos que ha hecho. But it's also French, it's Amis, it's friendly name. Many benefits, I think. First, the stay in the hospital may be shorter than before, and then for the patient, it's less pain, it's less blood loss. No solamente que dejan de cojear, sino que caminan mejor. Lo de la estancia, pues nosotros tenemos estancias cortas, pero pues evidentemente menos sangrado es importante, menos riesgo de transfusión. La cicatriz probablemente sea cosméticamente mejor, ¿no? Maybe it's very short. Y más corta. I started at the beginning of 2006. Okay. Yes. And was number 4 in Switzerland. O sea, la técnica no es en realidad tan nueva. El doctor lleva 12 años. Es nueva para nosotros y para el país. Pero es una técnica que ya está muy cimentada, implementada en el mundo.